Hello. Good evening, everyone. Hello. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you. All right. Good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, good evening, Jonathan. How are you tonight? Thanks. Nice. Good evening. Hello, good evening, Yvette. Welcome. Hello, Irving. Good. Hasta que uno ya se ve aquí, ¿verdad? Ya cambia la cosa. Ajá. Es que fíjense que mi cámara, bueno, la de la computadora, pues ya no mucho, ¿verdad? No da muy buena resolución. Entonces, este clip, el clip de la cámara, ya no agarra muy bien. Entonces hay que socarle el tornillo. Pero hoy me hallé otra idea, pero quizás me ha quedado bien arriba. Porque, a ver, ok, así la vamos a dejar. Bye. I think it's okay. I hope everybody is okay tonight. I hope everybody is ready to start the class. Okay. I'm open to your questions about the midterm test. A ver, estoy dispuesta a responder preguntas del midterm test. ¿Hay alguna consulta? ¿Tuvieron alguna dificultad, algo que quieran corregir? Les fue bien, ¿verdad? Okay. Bien, el día de hoy vamos a comenzar una nueva unidad, right? Before to start, before starting, I need you to answer one question, all right? Here it is. What's the date today? What's the date today? What date is it? What is the date today? Tuesday, November. Tuesday, November the 16th of 2022, perdón. All right. Ajá. So, esta pregunta puede ser de muchas maneras, ¿ok? Esta pregunta puede ser de muchas maneras, pero una de ellas y quizás una de las más comunes sería What's the day today? What's the day today? What's the day today? A ver, todos repitamos esta pregunta. What's the day today? What's the day today?
What's the date today? Sí, porque si yo ahorita hago la otra pregunta, well, the date is okay, pero aquí tiene que ser una T, okay? What's the date? Ahora, hay otra pregunta, ¿verdad? En donde solo hacemos el día. Vamos a escribir acá. What's the day? What day is it, right? What day? What day is today? All right. What day is today? What day is today? It refers only to the day of the week, right? What day is today? Today is Tuesday. Tuesday. What's the day today? Today is Tuesday, November the 15th of 2022. A ver. What's the day today? Today is Thursday, November 15, 2022. Okay, aquí acordémonos que hay dos palabras. Ajá, exactly. Aquí tenemos dos palabras que no las escribimos, ¿verdad? Solo las pronunciamos. Of, exactly. Of 22. There you go. Entonces sería, what's the day today? Today is Tuesday, November the 15th of 2022. All right? Vamos a ver, voy a volver a hacer la pregunta y me lo dicen todos. What's the day today? Today is Thursday, November 15th of 2022. All right. Este día se dice Tuesday. Tuesday. Solo suena la U. La U, ¿cómo se dice? U, ¿verdad? Entonces así, Tuesday. Tuesday, no decimos Tuesday, decimos Tuesday. All right. Y si le hacemos Tuesday. Bless you, right? Como que fuera un estornudo. All right. Este día, Tuesday, se parece mucho al otro día que es jueves. Lo vamos a escribir por acá. Ok. Tuesday. Pero este se pronuncia, miren, se parece mucho, ¿verdad? Sí. Pero miren, hay una gran diferencia en la pronunciación. Aquí es Tuesday, aquí es Thursday. Aquí tenemos como el sonido corto y aquí tenemos el sonido largo de la vocal U. Ok, aquí es Thursday, aquí es Tuesday, Thursday. Digamos los dos días, Tuesday, Thursday. No escucho que estén repitiendo. Les va a servir mucho si lo repiten. Tuesday, Thursday. Excellent. So what day, what's the day today? Today is Tuesday. November 15th of 2022.
All right, very good, very good. Okay, people, allow me to call the roll, all right? I will call the roll, so everybody please turn your cameras on. And when you listen to your name, you will say present, all right? Ready? Want to see you guys. You guys ready? Okay. All right, Edwin Salvador Hernandez Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present, teacher. All right. ¿Ya seguimos mejor, Irma? Sí, ahí vamos poco a poco. Vaya, bendito Dios, bendito Dios. Guillermo Antonio Hernández Coto, ¿estaba o no estaba? No, ¿verdad? Ok. Irving Francisco Peraza Herrera. Present, teacher. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Teacher, buenas noches. Good evening, Wendy. Ay, ya suena mucho mejor también. No, todavía no. Estoy entrando todavía. Ajá, es que estábamos diciendo la fecha. Ah, ok, ok, ok. All right. Es que voy aún en camino, entonces por eso es que hasta ahorita logré agarrar un poquito de señal. Oh, ok, ok. No se preocupe que ya va a sonar su nombre, vamos a ver. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Ok. Carla María Ramírez Rivera. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present, teacher. All right. Wendy Abigail Ángel Salas. Jonathan Alexander Pérez teacher. Gómez. All right. Thank you very much, Wendy. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Zuleima. No Zuleima yet. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present, teacher. Okay. Okay, class. Tonight we are starting unit 3. So allow me to introduce the class and then we will continue with the feedback. All right. First thing we want to know. Mute. Hello? Oh, thank you very much. Thank you. Here we go.
Sí, por favor, tengamos cuidado. Sabemos que alrededor tenemos bastante ruido. Por amor a los compañeros, ¿verdad? Hay que ponerle mute, ¿verdad? Para que no haga interferencia y que nos podamos entender y escuchar. Muy bien. Por aquí estamos con... Ok. Ok, Silvia Estela, no hay problema. Vamos a ver, Vanessa, también. Ok, muy bien. Ok, Irving, no hay problema. Bien, solo déjenme decirles que sí es importante la participación, ¿verdad? Es bueno que me hagan notar también cuando no van a poder estar participando por A por B, que van ocupados, todavía van en camino, ¿verdad? Pero sí es necesario que pongan atención, ¿verdad? Y después, mañana ustedes van al video y ven la parte que no han practicado, ¿verdad? Para que puedan practicar. Ok, perfecto. Vamos a ver. Hello, Jonathan. Pero sí va a estar conectado, ¿verdad? Sí va a permanecer, ¿verdad? Ok, here we go. No sé por qué se está moviendo tanto hoy la pantalla, si le puse que no se moviera. Vamos a ver. All right, let's remember. Unit one was about work-related events. Remember that we studied the simple present tense. We studied activities. We talked about the daily routines. What do you do, right? What do you do every day? I eat breakfast before work, all right? I go to the warehouse. I visit clients. I call clients. I don't call clients, right? The secretary doesn't send emails, all right? So that's what we studied in unit one. So let's talk about unit two. Unit two, we studied ongoing activities at the workplace, right? Ongoing activities at the workplace. It means imperatives, right? Asking for someone to do something for you, right? And then we studied how often do you play soccer? I play soccer every weekend, right? I always play soccer on weekends, right? So we studied the frequency adverbs. Then tonight, well, also we learn how to say the date, right? How to say the date. And now we are starting the new unit. Unit three is scheduled events at the workplace. Scheduled events at the workplace, right? Scheduled events at the workplace. If we talk about scheduled events, maybe we are going to talk about future, right? The future tense. Well, we're going to see a way to express things for the near future, for the certain future. Vamos entonces a ver en esta unidad las actividades que están programadas para un futuro cierto y cercano, ¿verdad? No para un futuro incierto y que, bueno, va a suceder porque va a suceder. No, un futuro en donde tenemos fecha, tenemos hora, tenemos día, ¿verdad? Entonces, recordemos un poquito la unidad 2 ya para entrar, ¿verdad? Vamos a ver. El tema del día de hoy va a ser present continuous for future events. Present continuous for future events. ¿Cómo es el tema? Present continuous events. All right. Present continuous for future events. Present continuous for future events. Great. For future events. Very good. So the agenda for tonight is the objective presentation, then the feedback, then we're going to talk how to
structure the present continuous, then we want to talk about our own future events. The session one-on-one for today is Carla's turn, all right? Carla Maria. Carla Maria sí prepara sus preguntas, ¿verdad? Para quedarse después en la sesión uno-a-uno. All right. The objective for tonight is that we will be talking about activities using the present continuous. Hoy vamos a conocer esta forma, esta estructura gramatical para hablar de eventos futuros, ¿verdad? Ok, entonces volvamos a recordar la pregunta que estábamos diciendo. What's the date? Uh-huh. What's the date today? What's the date today? Today is... Today. Everybody, please. Tuesday. Tuesday, November 5th of 2022. Very good. Carla Yamilet. Today is Tuesday, November the 15th of 2022. Very good. Griselda. Today is Tuesday, November 2022. All right, that's the current year. Vamos a ver, Irma, please. Today is Wednesday, November 15th of 2022. All right, very good. Jonathan? Today is Tuesday, November the 16th of 2022. All right. Catherine? Today is Thursday, November 15th of 2022. Very good. Álvaro? Today is Tuesday, November the 15th of 2022. Very good. Thank you very much. Romeo? Tuesday is Thursday. Today is Tuesday, November the 15th of 2022. All right, Marco. Today is Tuesday, November the 15th of 2022. Very good. Yvette. Today is Tuesday, November the 15th of 2022. Very good. Santos. Today is Tuesday, November the 15th of 2022. Very good. Ahora voy a borrar esto, ¿ok? Vamos a borrar esto. What's the day today? A ver, what's the day today? Tuesday, November the 15th of 2022. Very good, Yvette. Yes, that's correct. What's the day today? Carla Yamilet. Today is Tuesday, November the 15th of 2022. Very good. Álvaro, what's the day today? Today is Tuesday, the 15th, 2022. All right, Tuesday, November. Tuesday, November. Tuesday, November. The 15th. The 15th. Of 2022. Of 2022. Very good, very good. Thank you very much. All right. Vamos a ver. Jorge, what's the day today? Today is Tuesday,
November the 16th of 2022. Very good. Excellent. All right, people. I think everybody knows how to say the date now, right? Ahora ya todos sabemos cómo se dice la fecha, ¿verdad? Hay que seguir practicando. Cada día usted dice qué día es y así lo va a ir dominando, ¿verdad? Ok, vamos entonces solo a hacer un pequeño repaso. ¿Ok? Pequeño repaso con esta actividad. ¿Ok? Por acá tenemos algunas actividades, miren. Have meetings. Tenemos otra actividad por aquí arriba, es use the microwave. Use the microwave. Otra actividad. Leave work late. Salir tarde del trabajo, ¿verdad? Leave work late. Otra actividad. Celebrate employees' birthday parties. Celebrate employees' birthday parties. Celebrar los cumpleaños de los empleados, ¿verdad? Otra actividad. Go out with your coworkers. Go out with your coworkers. Go out with your coworkers. Otra actividad, have trainings. Have trainings. Aquí tenemos 6 activities. 6 activities, all right? What's the question we are going to ask to our classmate? This one. We are going to ask, how often do you have meetings? Okay, how often do you have meetings? Vamos a ver. Le vamos a preguntar aquí a 3 privilegiados. Vamos a ver. Ok. Aquí vamos a poner a Santos. Right. Acá vamos a poner a Álvaro. Y acá vamos a poner a Carla María. Right. There we are. Ok. Entonces, ustedes 3 van a responder las preguntas. Ok. Ustedes 3 van a responder las preguntas, pero sus compañeros les van a hacer las preguntas. Ok. Entonces, vamos a ver. En este caso, comencemos con Jorge. Jorge, escoja a uno de sus compañeros que están acá. Ok. Y le pregunta. How often do you, y puede usar estas actividades, ¿ok? Vamos a ver. One activity, all right? Jorge? Está, tiene mute, Jorge. Ok, entonces vamos a ver Irma. Choose one classmate and ask a question, all right? Santos, Álvaro o Carla. Álvaro. All right. How often do you leave work late? Aquí vamos a usar never, always, usually, y todos los frequency adverbs. Frequency adverb, correcto. Permítanme. La pregunta era, leave work late. How often do you leave work late? Ahí sería, sometime, right. I sometime leave work late. Very good, very good. Excellent, excellent. All right,
Ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica, ¿sí? La idea era que nos íbamos a ir al breakout room y hacer esto, pero se nos va a complicar un poquito, tenemos varios oyentes, entonces vamos a dejar la otra actividad para el breakout room. Ahorita vamos a cambiar la dinámica, ¿ok? Y vamos a hacer así. Por ejemplo, le vamos a pedir a Griselda que le pregunte a ellos tres how often they do any of these activities, all right? Vamos a ver. Griselda, usted les pregunta, how often do you, y usa cualquiera de estas. How often do you? Uh-huh. Sería la pregunta y usar cualquiera de las que están arribita, ¿verdad? Exactly. Uh-huh. Oh. Le va a preguntar a los tres, o sea que tres veces va a ser la pregunta. Okay, teacher. How often do you have a meeting, Santos? I never. I never have meetings. I never have meetings. Have meetings. Good. Okay, again, Griselda. How often do you leave work late, Álvaro? No, no, la misma pregunta. Ah, a los la tres. Misma. Mm-hmm. Ah, okay. How often do you have meetings, Álvaro? Álvaro, are you excuse there? Me, excuse me. All right. Excuse me. All right. I occasionally have meeting. Okay. How often do you have meetings, Carla Maria? Teacher, sorry, how do you say have a meeting? Have meeting? Así, have meetings. How do you say have meeting in Spanish? Have meetings. Oh, have meetings es tener reuniones. Reuniones. Ah, ok. ¿Y cómo se pronuncia, teacher? Use microview, así, microview. Use the microwave. Use the microwave. Use the microwave. Perfecto. Uh-huh. All right. All right. A ver, Griselda, pregúntemele otra vez a Carla María. Ah, okay. How often do you have meetings, Carla María? Oh, no lo entiendo. Teacher, yo no veo a Carla María en la clase. Se nos desconectó. Carla María es mi compañera y ella, ¿sí? Bueno, ya se enfermó un poquito. Entonces no está presente. Ok, yo la tenía como presente por la lista. Ok, thank you very much. Ok, entonces vamos a poner a Carla y a Milet, all right? I'm sorry, Carla. Era usted la que estaba presente. Okay, Carla y Amilet, I'm sorry. All right, vamos a ver. Amilet, all right. Mm-hmm. Entonces preguntémosle a Carla y Amilet. Okay, how often do you have meetings, Carla y Amilet? I have a meeting. All right, very good, very good. Vamos a ver, la siguiente. La siguiente pregunta la va a hacer Yvette. Okay, para Santos. How often do you have trainings?
Training. Uh-huh. Entrenamiento, capacitación. Ahorita le sería I had to Sunday. Okay, on Sundays. On Sunday. All right. Uh-huh. Sería la el I have to. Vaya, usted tendría que decirlo así, mire. I have trainings on Sundays. I have trainings on Sundays. I have training on Sunday. On Sundays. Mm-hmm. Very good. Okay. ¿Los tiene todos los domingos? De vez en cuando sería. Ah, entonces podría poner sometimes on Sundays. Ok. Sometimes on Sundays. Ok. Sometimes on Sundays. Sundays. Very good. Mm-hmm. Y así. Ok. Vamos a ver entonces, Ivette, para Álvaro. Uh-huh, para Álvaro. Álvaro, how often do you have training? I usually mm-hmm. have training. Very good. Mm-hmm. What about next one? Carla Jamilet, how often do you have training? Occasionally, I have a training in the morning. Very good. Mm-hmm. Occasionally in the morning. All right. A ver, otra actividad. Vamos a ver. Irma, pregúntemele a los tres. Santos, how often do you celebrate employee birthday calls? I celebrate employee one day the year. Permítanme que esto se me está trabando el ahora sí. A ver, otra vez, Santos. Ajá. En este caso, es en la compañía, ¿verdad? Entonces puede contestar, we celebrate employees' birthday parties. Okay. One day, fin de año, December. On December. 20 de December. Ese es su cumpleaños. No sería la celebración a los empleados. Ok. En este caso, lo que estamos preguntando, Santos, es celebrar los cumpleaños de los empleados. Cumpleaños de los empleados. Uh-huh. Le pregunta Irma de regreso, porfa.
Hago la pregunta, teacher. Yes, please. How often do you celebrate employee birthday parties, Álvaro? We normally each month celebrate birthday party. Right. Normally each month. At the end of the month, right? Mm-hmm. Very good. Yes. Mm-hmm. Yeah. One cake for 20. Yeah. Exactly. only $1, right? Everyone. All right, nice. Mm-hmm. Vaya, hoy sí, Santos. Veamos. Hágale de regreso la pregunta, Santos. How often do you celebrate employee birthday parties, Santos? We celebrate employee birthday parties 20th. All right. Pero, okay. El 20 de junio, ¿qué es lo que hacen? Celebrar el día de del cumpleaños de los empleados. Ah, okay. All right. Bien. Irma, pregúntale a Carla y a Milet. Carla y Milet, how often do you celebrate employees' birthday parties? We celebrate employees' birthday party every month. Very good. Mm-hmm. Nice. Okay, Marco, pregúntemele a los tres. Creo que no me escuchó, ¿verdad? Marco, you there? No, creo que no me escucha. All right, vamos a ver. Hola, creo que al fondo le escucho. Oh, really? Yo creo que tengo problemas aquí ahorita. Okay. Well, I'm going to put this meter. Okay. All right. Seria, how often do you use the microwave, Santos? Seria, I... I had usually the micro. I usually use the microwave. A ver, Santos. Use the micro. The microwave. Teacher, perdón, ¿qué significa eso? Usar el microondas. Usar el microondas. Ajá. Thank you. All right. Mm-hmm. Okay. Continue.
continue. How often do you use the microwave, Alvaro? I never use the microwave. All right. Okay. How often do you use the microwave, Carla Yamilet? I never use the microwave. Very good. Very good. Okay, very healthy option. Thank you very much, Marco. Thank you very much, guys. All right. Vamos a ver. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Vaya. Yo voy a hacer una pregunta. Mm-hmm. How often do you go out with your coworkers, Catherine? How often do you go out with your coworkers? ¿Qué significa eso? Ajá, salir con sus compañeros de trabajo. Salir con sus compañeros de trabajo. Pero salir a fregar, ¿verdad? Salir a andar un tiempo juntos ahí, ¿verdad? Party. Amistad, amistad. Ajá. I go... in the semana, weekends. Okay, va, armemos la oración. I sometimes go out with my coworkers. With my coworkers. On weekends. On weekends. All right. A ver, ahora dígamelo usted solita. I sometimes go out with my co-workers on weekends. Excellent. Thank you, Catherine. All right. Vamos a ver. Griselda, how often do you go out with your co-workers? Repeat, teacher, please. How often do you go out with your co-workers? How often do you go out with your co-workers? One moment, teacher. Uh-huh. You're thinking, all right? Mm-hmm. Go out with your co-workers. All right, very good. Armemos la oración, okay? Always, todas las vacaciones, always, or sometimes. Sometimes. Or regularly. All right. Va, entonces armemos la oración. I sometimes go out with my co-workers. I sometimes go out with my co-workers. Otra vez. A ver, dígamelo usted solita, Griselda. I sometimes go out with my workers. Co-workers. Co-workers. Mm-hmm. Yes. Co-workers significa compañeros de trabajo, ¿verdad? Ok. Yes. Vamos a ver entonces, ok. Y la última que le vamos a hacer a los tres, vamos a ver. Última. Jonathan, pregúntemele a los tres. ¿Cuál sería, teacher? La que usted quiera. Ajá. Lo que pasa es que es para no repetírselos. No, you choose. Las que quedan ahorita que no hemos usado son, vamos a ver, no, ya las usamos todas, ¿va? Live, work, okay. Vale, pero sí. Les voy a preguntar live, work, late a los tres. Uh-huh. Ok. How often live you late, Santos? Va, otra vez, armémosla bien la pregunta. How often do you leave work late? Vale, okay. Dígalo usted solito. How often do you leave work late? Excellent. Santos. Sí.
Teacher, dijimos leave, ¿qué significaba? Salir del trabajo tarde. Salir tarde del trabajo. Uh-huh. Late. Leave es partir de un lugar, ¿verdad? No es partir de partir en pedazos, ¿verdad? Sino que partir de irse. Uh-huh. Sí. Entonces sería I leave to seek o'clock. Ok. La pregunta es, ¿con qué frecuencia usted sale tarde del trabajo? Sería, uh-huh. I, alguna vez, I sometime. Ajá. Sometime, leave. Uh-huh. Work late. Work late. Ajá, o sea que usted tiene que armarla así, mire. I sometimes leave work late. Work late, correcto. Ajá, ok. Vamos, la siguiente, please, Jonathan. Ok. How often do you leave work late, Álvaro? Repeat. How often do you leave work late, Álvaro? I always leave work late. All right. Very good. Mm-hmm. Okay. How often do you leave work late, Carla Yamilet? I occasionally leave work late. All right. Thank you. Occasionally, very good. La pronunciación de este es occasionally. Occasionally. A ver, occasionally. 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 Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar oraciones con su pregunta y su respuesta. ¿Cómo? Así, miren. Vamos a ver, todos haciendo esto. Okay, sería, how often, en tercera persona, does Santos have meetings? Okay, y vamos a poner la respuesta escribiéndola. Vamos a ver. ¿Cómo sería la respuesta? Vamos a ver. He or Santos, ¿verdad? Uh-huh. A ver, never has meetings. Ok, tercera persona, ¿verdad? Tercera persona, miren, never has meetings. Uh-huh. Vamos a hacer la otra pregunta. La otra pregunta sería, how often does Álvaro, uh-huh, have meetings? ¿Cuál sería la respuesta? Álvaro always have meeting. Always? Are you sure? Usually. Occasionally. Occasionally. All right. Occasionally. Álvaro occasionally has, acordémonos, tercera persona del verbo have es has meetings. Ok, ahora hagamos, preguntemos de Carla. How often does Carla, have meetings? Ok, ¿cuál sería la respuesta? What's the answer to this question? Hmm? Carla sometimes Carla has meeting.
Very good, very good. Excellent. All right. Bye. Este es el ejemplo, ¿ok? Ahora preguntemos de have trainings. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Preguntemos de Santos. Queremos saber de Santos. Vamos a ver. How often does Santos have training? All right. Very good. Miren, la estructura es la misma, ¿verdad? Usamos how often, el auxiliar does, el sujeto que es Santos, ¿verdad? El verbo en la forma base y luego pues completando la actividad, ¿verdad? El complemento de la actividad. Entonces, how often does Santos have trainings? Santos, ¿cómo sería la respuesta? Santos sometimes has meetings, perdón, have training. Sometimes, on Sundays. Oh, le vamos a poner has trainings on Sundays, right? Sometimes has trainings on Sundays. Sundays, all right. There you are. Y este sometimes es uno de los que podemos poner al principio. Lo podemos poner exactamente en donde está ahorita. O lo podemos poner al final, ¿verdad? Al final y no nos altera. Va, vamos a ver la siguiente. Acerca de trainings. ¿Cómo haríamos la pregunta? Vamos a ver. How often? De Álvaro. Álvaro, have training. Excellent. Have training. Vamos a ver cuál sería la respuesta. Álvaro, usually. Has training. Okay. There you are. Ahora hagamos de Carla. La voy a borrar toda. Y ustedes me la dicen completa. How often does Carla have training? How often does Carla have trainings? ¿Cuál es la respuesta? What's the answer? Carla, occasionally. Has training. In the morning. In the morning. Very good. All right. Bien. Vamos a ver entonces ahorita la otra actividad. Okay. ¿Cuál era la otra actividad? Vamos a poner use the microwave, all right? Use the microwave. A ver, todos preguntando. Vamos a ver. Preguntemos de Santos. How often does Santos use the microwave? Use the microwave. Very good. And what's the answer? Santos. Usually. Use the micro. Very good. You see? Preguntemos de Álvaro. How often does Álvaro use the microwave? Álvaro never use the microwave. Aquí tenemos un detalle. Miren, ya en tercera persona tenemos que agregarle la letra S, ¿verdad? Uses. Y hay que pronunciar esto así. Uses. Álvaro never uses the microwave.
Ok. Vamos a ver de Carla. How often does Carla use the microwave? Uses the microwave. No, en este, en la pregunta sí, la es pregunta forma es base, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Porque use ya tenemos does. Ajá. En la respuesta afirmativa tenemos que conjugar el verbo en tercera persona. Entonces sería Carla. Carla. Never. Use never. Microwave. Uses the microwave. All right. Ahí lo tenemos. Bye. Ahora ustedes solitos van a escribir ahorita acerca de leave work late. Vamos a preguntar de Santos. Todos en el chat, vamos al chat. Y hacemos la pregunta. Vamos a ver. Let's ask the question. The activity is leave work late. Bien, ahora la respuesta. What's the answer? Ok, la escribimos ahí. A ver. Very good, Yvette. How often does Santos leave work late? Very good, Javier. Excellent, Jorge. Ahí ya con todo y la respuesta. Miren, así como la hizo Jorge. Very good. A ver, todos participando en el chat. Vamos a ver. Very good, Álvaro. Hey, Javier puso leaves the microwave. Se le olvida el microondas a él, a Santos. No, ahí tendría que ser leave work late. Wow, eso es en portugués que me lo pusieron por ahí, chicos. Me pusieron algo en portugués. Vamos a ver, Carpe. Ya le voy a decir, I have a friend of the Santos, ya have a work late. A ver, Santos. A ver, how often does Santos leave work late. Very good, very good. Hagamos la pregunta para Álvaro, o sea, de Álvaro. No a él, porque ahí estamos preguntándole a otra persona acerca de Álvaro, ¿verdad? How often? Teacher, que ya son las 9. Thank you. Ok, y el de Álvaro quedaría así, miren. Y ahorita voy a tomar la lista. Ahí es leaves. Ok, se me fue sin la S. Leaves. Okay, there we go. Thank you, Irma. There you are, Suleyma. Excellent. Nice. All right, people. Ya recordamos, ¿verdad? Que ya habían olvidado un poco eso ustedes. Vamos a ver, ya lo recordamos, ya estamos listos, ¿verdad? Bien, please everybody,
Thank you, Catherine. Everybody, turn your cameras on, and when I call your name, you say present. Edwin Salvador Hernandez Márquez. Very good, Santos. A ver, Edwin, ¿no está Edwin? Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present, teacher. Okay. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present, teacher. Irving Francisco Peraza Herrera. Present, teacher. Ivette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Jorge Alberto López Present. Orellana. Present. Okay, Javier. Present, teacher. Okay, Jorge. Carla María Ramírez Rivera. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Okay. Catherine Brigitte Meléndez. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Vanessa Hablale, Victoria Mariela, Reyes Mariela. Mengíbar. Perdón, present. Ok, Vanessa. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. A ver. A ver, quiero que me digan cómo vamos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten en la clase? A ver. ¿Se sienten bien? I feel good. Okay, nice. Ajá. A ver. ¿Sienten que van avanzando? ¿Cómo se sienten? Siento que vamos bien, teacher. Solo es cuestión también de como ir repasando durante el tiempo que nos queda libre en el día. Porque así como ahorita, ¿verdad? Que usted nos va dando la clase y rápido se nos olvida. Solo sería como ir reforzando. Okay. Durante el día. Ya sea con los, parece que hoy en día pues la tecnología está al día. Solo ir buscando ahí los temas que usted nos va por lo menos dando. Okay. Ese es mi punto de vista. Okay. Bien, yo solo quiero recordarles algo. Miren, cuando tenemos alguna duda, yo con gusto estoy abierta para responderles. Tenemos varios métodos de consulta, ¿verdad? Usted a través de la plataforma puede consultar el manual, puede hacer las tareas, puede volver a hacer el examen para recordar, ¿verdad? Y lo puede hacer una y otra vez, ¿verdad? Hasta que se le queda una y otra vez y la última nota es la que queda registrada. Aparte tenemos el grupo de WhatsApp, ¿verdad? El grupo de WhatsApp es para que usted haga sus consultas y sus compañeros, o si usted sabe algo que su compañero pregunta, también, ¿verdad? Proveer ahí, intercambiar el conocimiento, ¿verdad? Y también pueden hacer mensaje directo a la teacher, ¿verdad? Si hay alguna duda del contenido de la clase. Y la otra cosa es que tenemos disponible el video de la clase, ¿verdad? Entonces, si algo no hemos comprendido, hay que regresar y ver el video, por lo menos la parte que sabemos que estamos cojeando, ¿verdad? En donde todavía nos falta un poquito.
Entonces, métodos de consulta, pues tenemos varios, ¿verdad? Y estamos dispuestos a que cumplamos el objetivo, ¿ok? Así que necesito que, por favor, los que no han trabajado en la plataforma, tengo una lista de varios que necesito que trabajen en la plataforma. Quisiera saber si hasta este momento alguien ha tenido problema con la plataforma. Para hacer la tarea. Bueno, entonces sí, creo que, ok, dígame Wendy. No, no, ningún problema. Ok, voy a tener que pasar el listado por el grupo de WhatsApp. No me siento cómoda haciéndolo por nombres, pero sí necesito que pongamos el esfuerzo, ¿verdad? Yo pongo una parte del esfuerzo, pero la otra parte la ponen ustedes, ¿verdad? Ok. Vamos a ver entonces lo que continúa. Miren, lo que continúa se llama present continuous. Present continuous. Es un tiempo verbal, ¿ok? Es un tiempo verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que es una conjugación del verbo, ¿ok? Una conjugación del verbo para diferentes usos. El primer uso que veremos el día de hoy es for future events. For future events, para eventos futuros, ¿ok? Pero este futuro que vamos a ver no es un futuro incierto, es un futuro cierto y ya estipulado que sí va a suceder, ¿ok? Como planeado, ¿verdad? Y se usa precisamente para eso, para hacer planes, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar por esta parte que debemos comprender. El presente continuo, permítanme, voy a llegar ahí para que de una vez, ya viendo las cosas, las vamos a ir haciendo. El presente continuo se forma con el verbo to be, ¿ok? Con el verbo to be. Y el verbo to be tiene tres formas. ¿Recordemos las tres formas del verbo to be? Am. Uh-huh. As. No. Am, are, is. Correct. Ajá. Yes. Y es el verbo to be plus the ing verb form. Es el verbo conjugado con la forma ing. ING. ING lo que es la terminación como que nosotros dijéramos, aquí el verbo es teach, ¿verdad? Enseñar. Teaching sería enseñando, ¿ok? Entonces, la terminación ing nos da la terminación en la conjugación, el equivalente en español, ando, endo, ¿verdad? Ando, endo. A ver. El famoso gerundio, que le llamo. Gerund, exactly. Uh-huh. El gerundio. Uh-huh. El gerundio, ok. Sí. El gerundio. Ese es otro uso. Por el momento acá es el presente continuo, ¿verdad? El presente continuo. Los gerunds los vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahorita, present continuous. Pero sí es la forma del gerundio, ¿verdad? Ok. Entonces, I am teaching. You are learning. All right? He is reading. He is reading. She is writing. She is writing. It is raining. It is raining. Está lloviendo, right? We are paying attention. We are paying attention. Uh-huh. They are sleeping. Ajá, who's sleeping? They are sleeping. A ver, todos despertemos. Wake up, wake up. Okay. I am teaching.
You are learning. He is reading. Reading. She is writing. It is raining. We are paying attention. They are sleeping. Mm-hmm. Okay. You es para usted, una sola persona, o para ustedes. Okay. You es el pronombre para usted, que es una sola persona, o para ustedes. Ustedes. Ok. Entonces puede ser usado en singular y en plural. ¿Verdad? Vale. Veamos esta primera foto que tenemos acá. This first picture. This first picture. What do you see this person is doing? What is he doing? He is calling. He is calling. Very good. He is calling. Very good. He is calling. Mm-hmm. ¿Y con este qué podríamos pensar? Picture number two. He is sending emails. He is He is sending email. Great. He's sending emails. All right. I am sending emails. You are sending emails. They are sending emails. All right. Mm-hmm. Vamos a ver. En esta, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es? She's a computer. Are you computer? You are very okay. Using the computer, very good. I am using the computer. What else? I am having an online class. I am having an online meeting. Okay. Okay. Veamos con esta. With this one. Print. I am printing the documents, right? Documents. I am printing the exams. I am printing my resume, okay? Or my... I am printing reports. Printing reports, very good. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para formar el presente continuo? Usamos el verbo to be, okay? Más la forma del verbo ing, okay? Okay. Bien, este tiene dos usos. El presente continuo tiene dos usos. Tiene el uso para decir las cosas que estoy haciendo en este mismo instante, como también tiene el uso de expresar un futuro cercano, ¿verdad? Let's read this conversation. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Yuli is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Vamos a ver. Voy a leerlo slowly. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Yuli is attending the conference this year too. So, I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations
for the CEO next week. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. What are you talking about? All right, I'm sorry. Now, is there any question so far about the vocabulary in this conversation? Teacher, yo tengo una pregunta. La expresión de sound great, ¿cómo, qué significa? Sounds great. Hey, suena chévere. O sea, something like that. Ajá. Okay. Yeah, suena grandioso, ¿verdad? Teacher, how do you say attending? Attending. Attending. How do you say Spanish? Oh, asistir. All right, thank you. All right. Teacher. Tell me. ¿Qué significa la pregunta, guess what? Guess what? Guess what? Yeah, it's como adivina, adivine, adivinen. So something like this. Guess what? Okay, thank you. Yeah, there you are. Questions? This presentation for the. Oí que lo leyó así como de letreo. CEO. CEO. Yes. No sé. CEO. CEO. Yes. No se puede, o se puede pronunciar también. CEO. No. No. No, porque estas son siglas o son como una abreviatura de, sería Chief Executive. Chief Executive, Chief Executive Officer, Chief Executive Officer. Es como el gerente general, ¿verdad? Yeah, pero el máximo de la compañía, ¿ok? Es como el ejecutivo, ¿verdad? Chief Executive Officer, Chief Executive Officer. That is why we say CEO. CEO. Yes. Teacher, right. ¿Qué significa accountant? Accountant. Accountant es el contador. El nuevo contador. Okay, gracias. Okay, vamos a ver. Entonces, pongámosle mute a sus micrófonos, pero repitan después de mí, ¿ok? Yo voy a ir viendo sus labios, all right? Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Yuli is attending the conference this year too.
But Yuli is attending the conference this year too. So, I see. But if Yuli is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Vamos a ver, desde who, vamos a repetir. Who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So, I am informing the committee about it. Ok, ahora veamos cómo han usado acá el presente continuo. Veamos. Ajá, Yuli is attending the conference. Yuli is attending the conference. Ah, pero no ahorita, ¿verdad? ¿Qué dice? This year. This year. Entonces no ha ocurrido la conferencia. Va a ocurrir. ¿Ok? But Julie is attending the conference this year too. Ella también va a ir. ¿Ok? Vamos a ver. Julie is attending. ¿Ok? Julie is attending. Ajá. Si Julie va a ir, ¿verdad? Who is delivering the presentations for the CEO? Ah, hay una next frase acá. Ajá. When? Next week. Excellent. Ajá, next week. So it's future, right? It's future. Let's look at the next one. It says, guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Ajá, what is the idea? Next week, right? Delivering the presentations. I am presenting with Hector, the new accountant. Podríamos dejarlo que se está refiriendo a next week. Vamos a ver. So, I am informing the committee about it. I am informing. I am informing the committee about it. No es en este momento que le está diciendo, ¿verdad? Él lo va a informar, ¿verdad? Lo va a hacer en un momento después, ¿ok? Bien, pero que lo va a hacer, lo va a hacer, ¿ok? Entonces, vámonos al breakout room, ¿ok? Esto está on page 29, if I'm not wrong, in your student's manual, ¿ok? Ahí ustedes van a practicar la conversación. Van a practicar la conversación. And yeah, I think it is 29. Yeah, page 29. Okay, you practice the conversation, and then we have a figure out activity, all right? This is the activity you have over here. After the conversation, you have this other activity on page 29 in your student's manual, all right? Complete the following sentences, use the conversation above to help you. Complete the following sentences. Use the conversation above to help you.
¿Qué quiere decir? Ustedes van a practicar esta conversación. Lo hace una vez uno, una vez el otro, ¿verdad? Luego realizan esta actividad, ¿verdad? Esta actividad. Vamos a ver entonces. I will stop sharing. Aprovechen al máximo de practicar la conversación, ¿ok? Teacher, no puede poner otra vez la pantalla rota. Oh, sure. Just give me one second. Yes. Okay, hoy solo tengo Vanessa, Suleima, Irving. Present. All right. Irving, ¿siempre está de oyente todavía? ¿O ya está disponible para practicar? Es que estoy haciendo unos documentos ahorita, pero dígame. All right. No, la cuestión es que ahorita vamos a los breakout rooms. Por eso estoy preguntando para que cuando lleguen allá no quede una persona con usted y no vaya usted a poder participar. ¿Ok? Yo sí puedo practicar, teacher. Ok, Suleima, excelente. Good. Ok, teacher, pero si quiere mejor puedo estar de oyente porque no sé si voy a poder exactamente contestar rápido. All right. Jonathan, lo voy a pasar por el WhatsApp, ¿ok? Page. Teacher. Hello. Me tocó con Silvia Estela, pero ella no puede participar ahorita. Okay, I forgot. I'm sorry, Carla. I will send you to another one, all right? Carla, no la encuentro. ¿En qué sala estaba? Oh, yeah. Okay, there it is. With Griselda, okay? Se quitó cuando le iba a dar unir, teacher. Vaya, entonces vaya abajo. Tiene el menú con salas para grupos pequeños.
Ahí se une. Abajo en el menú hay tres puntitos. Le puede dar ahí y ahí le sale sala para grupos pequeños. Y si no, tiene la opción usted así abajo en el menú. Donde están todos los botones, como compartir pantalla, pausar, detener. No, vea, yo soy, vea. Hello, hello, Henry. Hello, Henry. Oh. No. Usted. Dele. Inicie. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about. Y este, quiero ver, y las preguntas las iremos a responder ahorita con los empleados. Presenting. Sería, ¿va? Presenting. With the new employer. He is presenting with. Yo me imagino que sí es, compañera, no sé usted qué dice. La pregunta uno. Él es. Ajá, el que presenta, estará presentando a los nuevos, con los nuevos, etcétera. Correcto. Yo estoy informando el comité abajo. Solo debería ponerle A-N. Ahí está.
Hey, teacher, a long time. No see, you see. Yeah, a long time to see. Yeah. Yeah, what's new? All right. Nice. I like your attitude. Very good. All right, guys. So now we are going to listen to you role play the conversation. All right. How you role play the conversation. So let me see right here. Okay, we want to listen to, I'm sorry, I don't see any here. Okay, group number one was Guillermo and Santos. So please role play the conversation, Guillermo and Santos. Voy a compartir la pantalla. Right, here we go. There it is. All right, you may start. Okay. Voy a ser Peter. Hello, hello. Hello. Excuse me. Yes, please. You hello. May start. Hello, Henry. I have the question, what is representing the company in their yearly conference? Hey, Peter. Will Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see, but if Julie is attending, what is delivery the representatives of the CAO next week? Guess what? I am presenting with Hector the new accountant. So great. So I informed the committee about it. Very good. Okay, people, look. Cuando leamos, este es un tip para todos, ¿verdad? A veces no sabemos cómo se pronuncia alguna de las palabras que estamos leyendo, pero por asociación tal vez conocemos la palabra, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo. Tomemos aire y hagámoslo lo más confiadamente posible cuando leemos para poder darle sentido a la lectura y poder comprender. Cuando ya han terminado de leer, entonces yo les digo en dónde estuvo el problema con la pronunciación, ¿verdad? Para no estar interrumpiendo en el momento que van haciendo, ¿verdad? La conversación. Sí, exacto. Entonces, la palabra que más vi, pues, sería esta, who. Esta se pronuncia como cuando uno le dice al perrito, ¿verdad? Who, who, sígalo. Ya, entonces, ese who. Ajá, ahí no decimos what, ahí decimos who. La que suena es la H. La H en inglés tiene ese sonido, como de la J en español. ¿Ok? We say who. Right. Vamos a ver todos, digamos, esta palabra. Who. 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 No, who, who. No. Who. 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 Mm-hmm. Yes. Aquí como sacando aire, ¿verdad? Exactly. Como que dijéramos una J bien fuerte. Así. Who. Who. Okay. Who. Uh-huh. ¿Por qué la W acá no nos suena? Aquí suena la H. ¿Ok? Entonces sería who. Who. Yes. Bye. Y la otra cosa es que cuando tenemos una N y una T en medio de una palabra, así como aquí, miren.
NT. Miren que aquí hay NT, ¿verdad? Ahí hay NT, ¿sí? Y la palabra, nosotros la leeríamos representing. No hay ningún problema. Lo podemos decir así. Pero la pronunciación tal vez ustedes la van a escuchar a alguien en algún momento, ¿verdad? Y van a decir, hey, pero la teacher dijo que se decía representing. No, no se dice así. Se dice representing, ning. Solo sonaría la N, ¿ok? La N, la T no sonaría, sino que la N, esta N. Representing. Ajá. Representing, representing. Representing. Yeah. Representing. Uh-huh. Yes. Entonces, en todas las palabras que ustedes miren, una N y una T, entonces solo van a pronunciar la N, ¿ok? En su generalidad, ¿verdad? Ahora, si va la N acompañada de otra, sí la vamos a pronunciar. Por ejemplo, acá, miren, tenemos ND. Entonces, todas las palabras que lleven ND va a ser que las vamos a pronunciar las dos. Attending, attending, ¿ok? Attending. Ajá, attending. Pero en este que lleva una T, no pronunciamos la T. Decimos representing. 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 Ajá, representing. Aquí tenemos esta otra que es presenting, presenting. Miren, presenting, presenting, presenting. Uh-huh. ¿Ok? Presenting. Yes. Uh-huh. All right. Vamos a ver entonces, we have some minutes there. A ver, ¿qué completaron acá? El grupo 2 me puede contestar. El grupo 2 eran, ahorita los veo, eran Jonathan y Wendy. A ver, ¿cómo completaron acá? Complete the following sentences. He is present. Ajá. He is... Ajá. Presenting. Yes. ING, right? The new employee. Mm-hmm. ING. Yeah. ING. Number two. I am informing the committee. 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 Okay. Committee. Committee about that. Very good. Entonces es el verbo to be. Para el pronombre I, ¿verdad? I am informing. Very good. Entonces, ¿cómo construimos el presente continuo? Ah, y más para futuros eventos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer esa diferencia de que es para futuro, verdad? Porque ahí nos da la idea, he is presenting with a new employee. ¿Cuándo? We don't know, right? We don't know. Va a depender del contexto. Okay. Va a depender del contexto si me lo están diciendo en este momento está pasando o esto va a pasar en un momento después, ¿verdad? Entonces, vamos a poner por acá para que lo leamos. Algo muy importante, pónganle coco, es que para diferenciar cuando me están diciendo algo en tiempo futuro, quiere decir que van a utilizar estas o algunas expresiones de tiempo, ¿verdad? Time expressions, future time expressions. So we have some over here and let's look at them just a little bit to have an idea when in the sentence they are using these future expressions, all right? I am having breakfast tomorrow because now it's at night, so I can't eat breakfast right now, right? I can eat dinner, but not breakfast. So I am having breakfast tomorrow. I am having breakfast tomorrow. Okay, future time expressions, right? The day after tomorrow. The day after tomorrow. ¿Qué sería esto? A ver, ¿qué idea les da? The day after tomorrow. ¿Cómo el día de mañana. Mm-hmm. Antes. After. Ajá. Pasado mañana. Yes, pasado mañana. Exactamente, pasado mañana.
Se dice the day after tomorrow. The day after tomorrow. Eso es pasado mañana. All right? The day after tomorrow. Mm-hmm. Next week, right? Próxima semana. Next week, exactly. Next month. Next month. Mm-hmm. Next Monday. Next Monday. Mm-hmm. Next weekend. In an hour. En una hora. Mira, dentro de una hora. Okay. In an hour. En una hora. Later this evening. Later this evening. Later this evening. Later this evening. Más noche. Más tardecito en la tardecita. ¿Verdad? Okay. Más tarde en la noche. Yeah. Soon. Pronto. Pronto. Yeah. Pronto no de rápido, sino que pronto de en un corto tiempo, ¿verdad? Pero no muy lejano. Soon. Pero como no estamos aprendiendo español, sino que estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? Entonces vamos a decir todos, the day after tomorrow, later this evening, soon. Ajá. Aquí no vamos a decir con M al final, sino que con N. Soon. Ajá. Esta es una S, ¿verdad? No es una Z. Zoom, el que tenemos como plataforma, sí se pronunciaría como está diciendo. Zoom. Pero este es soon. Soon. Yes. Ajá. So we have a planner and then we scheduled our events, right? And this planner, we schedule the events, right? It could be tomorrow, the day after tomorrow, next week, next month, next Monday, next weekend, in an hour, later this evening, soon. Mm-hmm. All right. Okay, un minutito y leemos por acá page 30. It says how to use present continuous. Y acá lo tenemos, miren. How to use present continuous for future events. How to use present continuous for future events. We use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Okay, time later than now. Son actividades o eventos que ocurren un tiempo después de ahorita, ¿verdad? De ahora. Entonces, ¿cuál es la estructura que vimos ahorita? Subject plus verb be plus the main verb in ing as a gerund form, all right?
plus the complement. Plus the complement. Veamos el ejemplo uno. Let's look at the first example. It says, I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future. When? Tomorrow. All right? Tomorrow. A ver, entonces podemos decir que el presente continuo lo vamos a identificar que nos está hablando para un tiempo después, esa acción, si hay una time expression, una expresión de tiempo que me indica un futuro, ¿verdad? Eso es así en grosso modo o a simple vista. Hay otros que los van a considerar por el contexto, ¿verdad? Pero en general es fácil identificarlo, ¿verdad? All right, people. Time is over. Please turn your cameras on. I will call the roll. So everybody, when you hear your name, you say present. Ahora le tocaba a Carla María sus 10 minutos, ¿verdad? La que sigue en la lista es Carla Yamilet. No sé si se quiera quedar, Carla Yamilet. Sí, teacher. All right. Bien. Everybody ready? Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present, teacher. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Catherine. Brigitte Meléndez. I'm sorry. All right. Present, teacher. Thank you. A ver, me queda aquí. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Me tengo que retirar ahorita, teacher. No problem. My condolences. All right. Have a good night. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present, teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. All right. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Wendy Abigail Ángel Salas. Did I say that? Otra vez. Yeah. I'm present. Sorry. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Es que estoy así tratando de ver para allá, ¿verdad? Tratando de ver las dos pantallas. I'm sorry. Ok, vamos a ver, me queda Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Ok. No mencioné a alguien, tal vez Zuleima, ¿verdad? Zuleima sí la mencioné. Yes, teacher. All right, thank you. I'm sorry. Ok, people, so now I think it's time. Remember to work on the platform, do your homework, and submit your exam. Please do it as soon as possible. It's very important, all right? Okay, have a very good night, and we stay with Carla here. Bye-bye. Good night. Take care. See you tomorrow. Bye. See you.
All right, Carla, here we are. Tell me, how can I help you? Sí, teacher, mire, yo con lo que tenía, sí, digamos, un poco de dificultad, son con los números. Ajá, okay. Con respecto a las fechas, cómo saber cuándo usar los cardinales, así como usted decía. Uh-huh. Ajá, en eso estoy algo confusa. Ok, los cardinales solo se usan para cuando vamos a decir una cantidad, ¿verdad? De algo. Entonces usamos los normales, los números para decir la hora, decimos con los cardinales. El año en la fecha se dice con los números cardinales. Lo único que vamos a decir con el número ordinal es el número del día de la fecha, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos por acá que son 31 días, ¿verdad? Los que tiene un mes. Entonces, es importante que usted se los aprenda del 1 al 31, ¿verdad? Por lo menos para que pueda decir la fecha. Entonces, permítanme que aquí lo estoy tratando de poner. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, ¿verdad? Estos son los números que va a usar solamente para decir el día de la fecha, nada más, ¿verdad? Por ejemplo, hoy es 15, ¿verdad? Entonces, ese número es el que va a ir como ordinal. De ahí, cualquier otro número es cardinal, ¿verdad? El año es 2022, ¿verdad? Entonces, los primeros tres, que sería primero, segundo y tercero, son los únicos diferentes, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, first, que es un 1 y una S y una T, ¿verdad? Esto lo leemos como first. Segundo, usted lo va a encontrar en una fecha como 2nd, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a decir así, second, second. Si se fija, es el número 2 con la terminación, ¿verdad? De la palabra second. ¿Ya? ¿Yeah? Ahí. Ahora, third sería el 3 y la terminación de la palabra tercero, ¿verdad? Third, que es RD. Y está acá, ¿verdad? El 3 con la R y la D. Entonces, los primeros son first, second, third. De ahí los demás, si se fija, todos van a llevar TH. ¿Ve? Al final, mire. Todos llevan una TH al final. Al llegar al 20, volvemos a first, porque este sería como el 1, ¿verdad? Entonces, 21, el día 21 del mes, no vamos a decir 21, ¿verdad? Vamos a decir 21st. El segundo sería el número 22, ¿verdad? El día 22 del mes sería 22nd. El 23, 23rd. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Sí, teacher. Ok, entonces, ¿cuál es la fecha de hoy? What's the day today? Today is Tuesday, November 15th. The 15th of 2022. Very good, Carla. There you are. Lo que hay que practicar, Carla, es estos números para que usted los pueda tener fresquitos a la hora que me pregunten, salta el número que sea, ¿verdad? Ah, ok. Sí, ah, pues sí, en eso estaba confusa de que, cuando se estaba explicando eso, yo me quedé como algo perdida. De que los primeros números salíamos a decir, ajá, el first, second, y en los otros, por ejemplo, del 20 en adelante ya cambia también.
No cambia porque vuelve a lo mismo. Vuelve, en vez de decir 21, es 21st, porque el 1 se convierte en first. ¿Verdad? Uh-huh. Es como en los ordinales en español, no decimos 21, ¿verdad? Decimos, ¿qué? Sería vigésimo primero, ¿verdad? Vigésimo primero, totalmente diferente de 21. Entonces, lo mismo acá. Uh-huh. Okay. Esto es como que fuera vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, y así, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ahora sí, ya tengo claro eso. Eso era mi idea. Okay. Ok, el año sí es normal, el año es normal. No sé si estuvo en la explicación. Sí. Ok, que lo dividimos en dos, ¿verdad? Lo dividimos en dos partes y podemos decirlo completo. O podemos decirlo dividido en dos partes. Aquí sí es cardinal. Aquí no va a usar los ordinales, ¿verdad? Aquí es el normal. Uh-huh. 2022. Yes, 2022. Uh-huh. Yes. Entonces, ¿el 2010? Uh-huh. No, esa es la explicación que le decía. Porque del 2000 al 2010 se dice completo. Ahí no se divide. Ahí se dicen completos, por ejemplo, 2000. Y de ahí los demás, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, and 2010. Okay, 2000. Y usamos la palabra and, okay? 2010, 2009, okay? Ahí sí las decimos completas. No lo dividimos. Entonces, pero del 2010 en adelante se dice así, ¿verdad? Como usted acaba de decir. Del 11, digamos. Ajá. 2011, 2012. Uh-huh. Ah, ok. Sí, ajá. Del 2000 hasta el 2010. Lo va a escuchar usted que en historia o en algún documento, ¿verdad? Es completo, completo. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Bueno. Okay. Eso sería entonces. Muy bien, con gusto, con gusto. Ahí puede tomar esta para que esta la esté practicando, mire. Toda ah, esta. Va. Okay. Sí. Entonces hay que practicarlas para que se nos vayan quedando, ¿verdad? Y tenerlas bien fresquitas. Vale. Okay, Carla. Okay, then. There you are. Have a very good night and see you tomorrow. Okay, teacher. Good night. Good night.